Amigos, atención al vídeo que vamos a ver. Gritos de Israel asesino en la manifestación de Madrid secundada por el ala comunista del gobierno. Vean el siguiente vídeo. Pero vamos a más. Miren, Hanna Halawi, jefa de política internacional de PSOE, blanquea el terrorismo de Hamas en su tesis directamente. Tenemos al otro lado de Sky al señor Ventura. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Usted que vive aquí en España, usted que ha vivido una España democrática donde más o menos nos respetábamos los unos a los otros, ¿se imaginaba en algún momento que en el gobierno de España hubiera ministros antisemitas de este calibre al servicio de gente que genera el terror, al servicio de potencias como Irán o Venezuela y que justificaran la matanza de 1000 personas por asesinos? ¿Usted se llegaría a este momento después de lo que pasó con el pueblo judío? Jamás hubiese imaginado esto. No puedo imaginar que una persona, sea de la ideología que sea, cuando está viendo cómo se ha hecho una pila de neumáticos en llamas y se coge a unas personas atadas de pies y manos y se le tira encima de las llamas, se mata a 40. Un poco. Sí. Ahí mejor. Sí, entonces, tal como le decía, es impensable. Una persona puede ser de derechas, de izquierdas, y tener su visión de cómo se reparte la riqueza. Entonces me parece muy bien. Pero que un ser humano, a mí la señora Yolanda Díaz, me parece que no se expresa, perdón, como un ser humano. Un ser humano no puede de ninguna manera ningunear lo que ha ocurrido en Israel. Matar bebés en sus cunas y luego quemarlos. Sorprender a gente en su casa, matarlos así, cazarlos, y a los otros raparlos y llevarlos a una situación que veremos cómo termina. Como le decía, violar en una fiesta, violar a unas niñas de 20 y pico de años y violarlas al lado porque no se puede violar de un árbol, hay que violarlas al lado Señor Ventura, vamos a intentar conectar de nuevo con usted para ver si pueden mejorar la conexión. Y ahora conectamos con usted, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues el señor Ronald Mao, decía el señor Ventura que es que la señora Yolanda Díaz no es un ser humano, o sea, un ser humano no es capaz de justificar la barbarie, el crimen. Pero claro, yo es que siempre soy de la misma opinión, o sea, el comunismo y el islamismo radical lo que quieren destruir es Occidente, quieren imponer la barbarie. Y estamos en guerra con ellos, sí o sí. Y todo lo demás son paños calientes, ¿no? Bueno, además aquí estamos mezclando muchas cosas. El antisemitismo, que en este momento se está poniendo sobre la mesa, que bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, otra cosa es el límite de la actuación, ¿no? Con posturas que son pro-yihadistas. Y ese es el problema. Tú puedes ser perfectamente antisemita, pero no eres pro-yihadista. Evidentemente, allá cada uno, en lo que quiera pensar y en la libertad personal de cada uno, se fundamentan los derechos y libertades. Pero es que el pueblo palestino también es rehén de toda esta circunstancia. Antes lo estabas diciendo muy bien, Arancha, y me estabas un poco achacando mi postura un poco cerebral o un poco legalista referente a la concepción de esta gente, ¿no? Claro, es que tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Es que lo que están defendiendo es el pro-yihadismo, y eso es lo que no lo podemos admitir, sea contra Israel o sea contra cualquier otro pueblo, porque aquí les hemos visto absolutamente en sus manifestaciones defender y además en sus nacionalizaciones, como puede ser el
caso de Cataluña o de otras regiones de España. ¿Cómo han nacionalizado a gente que luego ha sido yihadista? Y ese es el verdadero problema, que el germen lo tenemos dentro. Pero el problema de todo esto es que en la defensa del pueblo palestino, que es también rehén de toda esta cuestión y además es víctima, aparte de ser rehén, es víctima. Igual que el pueblo judío es rehén y víctima de esta situación, puesto que, repito, la operación que tendría que haber por parte de Israel en este momento tendría que ser una operación quirúrgica, además de alto standing, ¿no?, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento internacional. Pero eso sería otro tema. Aquí lo que tendría que hacer España en un gobierno responsable y unido a Europa y no dejarnos llevar ni por el buenismo de la Agenda 20 o 30 ni por las circunstancias de mucha izquierda irresponsable que nos quiere llegar a este límite del pro-yihadismo, es abogar por la paz, lo mismo que tendríamos que hacer con Ucrania, ¿no? Que ya parece que lo tenemos olvidado, abogar por la paz, porque no nos interesa una guerra en Oriente Medio como no nos interesa una guerra en el corazón de Europa como es Ucrania. Pero el problema es que es cierto que el derecho de legítima defensa, y ahora me pongo en un plan más jurista, por la Convención Internacional y el derecho internacional lo tiene cualquier nación, con lo cual si nosotros mismos somos agredidos como hemos sido agredidos por células yihadistas, podemos declarar la guerra directamente a Hamas o a Hezbollah. Y ese es el verdadero problema, la identidad nacional sobre las cuestiones terroristas. Y eso es lo que tenemos que defender como defensores de los derechos y libertades fundamentales. Y no si estamos a favor o no estamos a favor del pueblo palestino, que evidentemente son víctimas y en este momento son escudos humanos que utiliza Hamas en este momento para provocar una guerra. Tenemos al otro lado ya de Sky al señor Ventura de nuevo. Señor Ventura, a ver, sí, ya lo oímos mejor. Muy bien. Pues entonces, usted como judío que vive aquí en España, ¿qué medidas cree que tiene que tomar la oposición ante este ataque que está recibiendo, por ejemplo, la gente que procesa su religión? Que, por ejemplo, es la misma que la que procesa mi suegro, para que se haga usted una idea. ¿Usted cree que la oposición tendría que tomar una postura muy dura ya con este gobierno? ¿Y qué posición también tendría que tomar Israel? ¿Tendría que retirar embajador en España, sí o no? En política hay que utilizar primero el diálogo y las acciones tan severas. Hay que pensárselo mucho para llegar a acciones severas como la de retirar al embajador. Antes hay un caos político, se tiene que reclamar de una forma enérgica, porque lo que ha ocurrido, primero hago un inciso, cuando usted me ha hablado de religión, yo le diré que no la de sus padres, de sus familiares, la de fe y la de todos los católicos del mundo, los judíos son el pueblo del Antiguo Testamento y los católicos tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se puede ser católico, amigo mío, no se puede ser católico sin ser judío. Exactamente. Decía el iluminado de Maduro que Jesucristo, que era de Palestina, cuando Palestina no existía, era judío, pertenecía al reino de Israel. Y yo me llamo Jesús Ángel, y lógicamente Jesús es un nombre judío, porque nuestras raíces son judío-cristianas, directamente. Por supuesto. Pues, además, si usted recuerda perfectamente que en la cruz arriba pone INRI. Y INRI, ¿qué quiere decir? Jesús Rex Israel. No quiere decir Jesús Rex Palestina. Perdone. Jesús Rex, cruz, rey de Israel. Que pone INRI en la cruz. ¿Está de acuerdo, no?